Hola, bienvenido a Leina Tarú. Mi nombre es Aleina. Hoy quiero compartir contigo este mensaje que es para ti. El mensaje que es para ti en el día de hoy, vamos a hacerlo otra vez con las dos opciones porque he decidido que es una muy buena idea que tú puedas elegir entre la energía que tú quieres que te llegue y la energía que tú tengas en este instante para ver qué es lo que has de aprender, cómo te encuentras, cómo estás, qué es lo que has aprendido, bueno, en fin, todo lo que sea en tu vida, ¿vale? En este momento sabes que me gusta agradecerte, gracias por compartir mis videos, gracias por suscribirte, gracias por pulsar la campanita, gracias de verdad por esos comentarios llenos de gratitud, de amor, de aprecio, de solidaridad, de reconocer que de verdad que son muy importantes estos mensajes que te doy cada día para que tú subconsciente le entren, le lleguen y que tú solito o solita te des cuenta las cosas que has de cambiar y lo importante que es el avance que estás dando o ya has dado ya en tu vida para hacer el mayor bien para ti y para los demás. Dicho lo dicho, que yo con esta lengua me enrollo mucho. Quiero decirte, aquí tienes dos montoncitos para elegir. Montoncito número uno, el oráculo de los reinos ocultos, número uno. Opción número dos es el oráculo del infinito, el tarot del infinito. Si no puedes elegir entre las dos opciones, no te preocupes, sigue el video hasta el final y seguramente que en las dos opciones habrá un mensaje, un aprendizaje para ti. ¿Vale? Si no, pulsa el video para elegir, deja que las energías fluyan. La que más te llame la atención, opción 1, el oráculo del reino oculto, opción 2, el oráculo, el tarot del infinito. Dicho lo dicho, yo comenzaré para que te llegue el mensaje muy correcto a esta hora justa y necesaria. A ver, así, dicho lo dicho. Lo que aquí hay que hacer, opción número uno, sobre todo dejar fluir las energías. Yo estoy notando que aquí hay un bloqueo para muchos de vosotros. Aquí hay un autosabotaje, aquí hay algunos de vosotros que os estáis siguiendo mintiendo, que no queréis aprender, que no queréis ver la realidad, que estáis metidos en un estancamiento, os habéis anclado, apegado, aferrado a algunas circunstancias, algunas personas, algunas creencias, conductas, comportamientos que no queréis salir ni a tiros, consciente e inconscientemente. ¿Vale? Eso es ya la energía que me está llegando antes de comenzar. Y mira, ni que lo he hecho a mandar, ni he hecho a mandar como decimos aquí en México. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Aquí hay que dar pasitos pequeños hacia una liberación. Aquí hay que dar pasitos pequeños hacia una conducta, una vida completamente nueva. Aquí hay que dar pasitos pequeños, pero seguros, hacia una compensación que te espera. Cuando tú de verdad muestres que eres una persona perseverante, una persona segura, que eres el príncipe y la princesa de un arco iris, que de verdad vivas el color del mundo, el color de la vida, el color de la armonía, el color de la vida vital, la magia es el amor es la magia vital. Tienes que volver a tus raíces, a reconocer qué contra me pasa porque soy un pinche enojón, una pinche terca. ¿Qué pinche problema tengo yo conmigo? ¿Por qué siempre culpo a los demás? ¿Por qué vengo como una histérica alterada a casa? ¿O yo como un hombre así muy nervioso, muy enojón? ¿Por qué me comporto así? Aleina, yo no soy así. Sí, consciente o inconscientemente. Todo lo que yo te diga y tú no quieres escuchar es porque no te gusta que te vean en el espejo. No quieres ver las cosas que son negativas en ti, no quieres ver las malas conductas que tienes, no quieres ver el enojón, lo terco, lo terca que puedas ser con los demás, la frialdad que hay dentro de ti. A nadie nos gusta que nos pongan el espejo, pero el espejo es importante para que crezcas. Aquí hay muchos perros muertos, perdona, en el sentido de aquí hay muchas cosas ocultas. Aquí hay gente que parecen unos pajaritos chiquititos que no saben decir ni pío y por detrás son, vamos, que te la cuelgan cuando puedan. ¿Qué es lo que te quiero decir? Aquí no hay que tener máscaras, aquí no se puede seguir con ese comportamiento, aquí no se puede hacer un fraude, una decepción, un desengaño, vivir una vida que no es para ti, libérate ya. ¿Eh? Aquí tienes que mostrar la perseverancia que hay dentro de ti, la fuerza que hay dentro de ti, que no te ahogues una gotita de agua, que sigas adelante. Que no tires la toalla por sí, porque sí, que te espera una riqueza muy grande de Dios del universo que es tu liberación. Ser auténtico, te espera prosperidad, una riqueza material, sí, pero siempre y cuando te pongas las pilas para trabajar, para mantener ese equilibrio en la economía, para de verdad ser
auténtico, auténtica, que sepas cómo manejar el dinero, cómo invertir el dinero, con prudencia. Tienes que ser de verdad más auténtico, no autosabotaje, hacer un autosabotaje. O sea que no tienes que engañarte, tienes que tener el control sobre tu vida, sobre tus pensamientos, sobre tus conductas, tus actitudes. Aquí, pasito a pasito, vas a alegrarte de ese triunfo, ¿no? De ese avance, de esa liberación. Pero te tarda un poquito. ¿Por qué? Porque aquí hay personas que son muy tercas. Son muy tercas, son muy enojones, que no quieren ver la claridad por nada en esta vida. Pero por otra parte se ponen a rezar, se ponen a orar, a pedir ayuda angelical, a pedir ayuda a Dios. Todo lo que te estás pasando en tu vida es por un conflicto interno, por no tomar decisiones claras, por no escuchar a tu intuición, por no querer ver las cosas importantes en tu vida, por no elegir conscientemente que tienes moralidades que tienes que cambiar, que tienes que tomar decisiones claras, sabias y sanas para ti y para tu entorno. Tienes que empezar a superar los conflictos internos, tus sombras, tus miedos, tus decepciones, tu fuerza de voluntad, tus enojos, todo lo que sea dentro de ti. Recuerda que tu templo es tu cuerpo. Tienes un mueble lleno de cajones. Abre cada cajón para sacar adelante lo que tengas que trabajar. Tus emociones, tus sentimientos, tus conductas, tus creencias, tu pareja, tu trabajo, todo lo que eres. Deja que ese ser dentro de ti ilumine a través de tu vida. Apóyate a ti mismo. Ser más disciplinado, disciplinada contigo. No puedes ser una buena madre si tú no eres disciplinado contigo ni con nadie. ¿Cómo le vas a darle a tus hijos unos consejos si no te vas a dar un consejo a ti misma? ¿Cómo vas a darle creencias, conductas, comportamientos, valores a tus hijos? Sanos. No lo que tú has vivido en la vida y sea tóxico, sino sanos, sabios y verdaderos, y sobre todo que sean fructuosos por tus hijos, si no sabes ni lo que estás viviendo. ¿Cómo quieres decirle a tu hijo que no se enoje tanto si tú eres la primera o el primero que se pone a la defensiva? Hay que poner límites, reglas, autocontrol, sinceridad, honestidad, pasos pequeños pero seguros. Si quieres orar, ora. ¿Por qué? Porque es muy importante orar. Afirmaciones positivas. Yo soy una persona que no tengo conflictos ni internos ni externos. Soy una persona comprensiva, tengo una riqueza interior y exterior. Soy una persona próspera, abundante, sana y feliz. Y me tengo en cada momento bajo control. Soy una persona disciplinada. Opción número uno, el mensaje que es para ti. Aquí es un mensaje un poquito durito, pero liberado. ¿Qué es lo que tienes que hacer aquí? Hacerte más entender. Entiéndete a ti primero mismo. Comunicación. No digas falsos testimonios, no seas una persona mentirosa, no te dejes que te mientan, ser honestamente contigo, brutalmente honesto. Das 5, recibes 5, das 6, recibes 6. No das nada, no recibes nada. Compártete con amor, con honestidad. Si algo no te gusta, dilo con respeto, con amor, con claridad, con lo que sea, pero toma decisiones claras, sanas y sabias, ¿vale? No con enojo, la lucidez está dentro de ti, el hogar está dentro de ti. En ningún pinche punto en esta vida terrenal vas a estar más contento ni a gusto que en tu hogar interior. ¿Vale? Comunícate contigo, celebra la vida. Ilumina tu ser, que tu alma, tu espíritu, tu corazón te están dando señales ya que avances, que prosperes, que te salgas de ese estancamiento, que sueltes ya las ataduras, que empieces ya de una vez a recibir la compensación que te mereces por actuar bien. Y estás viviendo todo este drama porque has tomado decisiones falsas, conductas malas, mentiras. O sea que estás pagando los actos de tus consecuencias, de tus malas decisiones, de tus fracasos. Eso es lo que tienes que averiguar, eso es lo que tienes que trabajar. ¿Por qué estoy en esta situación cada dos por tres? Porque siempre tropiezas con la misma piedra. Porque siempre te crees el rey, la reina del mundo y en verdad estás fracasando cada día más. No confíes que las cosas están bien si pueden estar peor que nunca, ¿vale? Tú ilumínate, conéctate con tu yo interior, conéctate con tu fuente divina, habla con la verdad, comunícate con la gente que es necesaria para ayudar, para apoyar, para liberar, para lo que sea, para que tú le des a la vida el color que tú necesites. El mensaje para ti en el día de hoy es pasito lento pero seguro, ¿vale? Comprensión,
pide ayuda angelical, pide ayuda de Dios. Tienes que ser más perseverante, perspectivas positivas, claridad, iluminación, límites y defensa. No te pongas a la defensiva, que si no, acepta las opiniones de los demás. Reflexiona tu vida, dónde estás fracasando, qué es lo que has de cambiar y cómo mantener esa felicidad que te espera en el momento que tú puedas liberarte de este estancamiento que te está llevando a una vida totalmente dislocada, ¿vale? Ahora vamos con opción número 2, el tarot del infinito. ¿Qué es el mensaje que está aquí guardado para ti? Recordad que vamos a hacer los super chats siempre y cuando hay bastante gente a esa hora. Lo voy a comunicar en mi comunidad, en el canal de YouTube. Y cuando la línea de internet esté bastante fuerte, bastante bien para hacer los chats en vivo. O sea que no te pierdas, por favor, los mensajes que dejo yo, las notificaciones en la comunidad para conectarte a los super chats en vivo a partir de ya, prontito, prontito, prontito. Muchas gracias. Bueno, aquí es lo que hay. Este mensaje que es para ti es, tienes que encontrar una comunicación sana. Mira, aquí lo que hay es que aquí hay un dominio muy grande. Tú tienes un dominio por tus egos muy grande. No tienes por qué dejarte dominar por el enojo, ni por el dominio, ni por nada. El mensaje en lengua española, en la lengua castellana, hoy es muy duro. ¿Por qué? Porque los españoles, la gente de lengua española, tenéis que salir ya de ese estancamiento, de ese encierro, de no ver nada más que si viene mi ex o no viene mi ex, de echar valor a la vida, en decir, yo puedo ser una persona fuerte, también viviendo sola. Yo no necesito ni dependo de un hombre y de una mujer para ser feliz. Aquí tienes que refortalecer tu intuición, refortalecer tu fuerza de voluntad, refortalecer tu vida en general, tus pasos, tus metas, tus logros. Si quieres ir de viaje, vete de viaje. Tu responsabilidad para tu vida tienes que recuperarla. Aquí tienes que ser un poquito más mental en algunas cosas, ¿vale? Uno de vosotros también es un aviso de la vida, que no seas tan mental, adáptalo a tus circunstancias de tu vida. Recuerda que puedes hacer en cada momento, en cada instante, una lectura privada conmigo a la hora que tú quieras, ¿vale? Comunícate y te daré informes, que es todo se puede pagar en la vida, ¿eh? Los costes que tenemos nosotros, el cobro que tenemos nosotros para estas lecturas que hacemos, ¿vale? Vamos, comparado con lo que tú gastas en vicios, en trabajos, en cosas negativas, es un nada. O sea que más vale que inviertes en tu felicidad, en tu vida, en un consejo, en una terapia, en lo que las cartas te quieren decir con brutalmente honestidad, antes de malgastar tu dinero en tonterías que te hacen perjudicar tu vida. Piénsatelo bien, ¿vale? La gente que son muy mentales, salir de esa frialdad, de ese egoísmo, de ese que la mente te juegue, de eso que ves las cosas nada más que negativas, que dice, ay, mi marido me está traicionando cuando está todo el día sentado a tu pellejo. ¿Vale? Hoy mi marido hoy no me habla, ya se ha enojado conmigo, ya no me quiere, ya me está traicionando, que a lo mejor le duele el estómago y no te lo quiero decir. No te dejes llevar por emociones negativas. No malgastes tu tiempo con enojo. Aquí hay que encontrar una comunicación sana, ¿vale? Por el amor de Dios, por la armonía en casa, por el bienestar del hogar, por el bienestar de la familia, por lo que sea, aquí tienes que estar de verdad en una comunicación sana y sabia. Tienes que ver cuando las cosas van bien y cuando no. Tienes que no únicamente intuirlo, sino vivirlo y ser de verdad tan brutalmente honesto en reconocer también tus fallos y tus errores. Libérate de todas las cargas que tengas, emocionales, corporales, con dinero, con trabajo, con personas, con conductas, creencias, actitudes, con lo que sea, con el perro, con el gato, con el piojo visco, ¿vale? Libérate, conéctate, es la hora de vivir, es la hora de abrirse a la vida. Aquí sí veo que aunque estés pasándolo mal en una que otra ocasión, ¿vale? Tienes ganas de sentirte recogido. Tienes ganas de sentirte en tu casa, tienes ganas de vivir, tienes ganas de sentirte seguro, tienes ganas de abrir los brazos a estos cambios. Estás atravesando un cambio, consciente e inconscientemente. Y te estás dando cuenta, aunque eres un enojón a veces, aunque puedas ser muy terco, aunque haya bloqueos en ti, aunque eres una persona a veces muy distante y muy fría, sí, todo lo que tú quieras, pero en el fondo eres una persona muy amorosa. Dentro de ti hay un amor muy grande que no puedes hacerte expresar a veces porque te cuesta, porque tienes sentimientos muy raros que te hacen sentir unos altibajos y no sabes cómo compartirte con los demás. Estás en un cambio. Aquí lo que estás viviendo es un cambio, ¿vale? Este cambio es un regalo de la vida para liberarte, para vivir, para tener fuerza, para tener más fuerza de voluntad, para ser más objetivo, para viajar, para crecer, para de verdad darte el gusto que tú quieres.
para soltar todo lo que ya no sea tuyo, para darte cuenta de lo que has de cambiar en tu vida, para ti y para los demás. Tienes que ser un buen consejero contigo y con los demás, ¿vale? Si mi pareja, en comparación, tiene un pinche día, pues bueno, yo he tenido que aprender a dejarlo, porque yo soy una garrapata. Yo quiero siempre el mejor bien para los demás y para mí. Quiero el bienestar en el hogar. Quiero apoyar a mi pareja y a mis gente, los que yo quiero y los que no conozco. Yo me gusta apoyar mucho. Ahora, he tenido que toparme con mi pareja para aprender mi propio aprendizaje, es decir, no puedo interferir en los planes divinos. Si mi pareja está de mala leche, tiene un problemón y yo no puedo ayudarlo, tengo que aceptarlo. Tengo que dejar que él haga su aprendizaje, su camino a una medida sana para él solito, y cuando él me necesite vendrá a acudir a mí. Así lo hacemos. ¿Por qué? Porque yo no puedo obligar a nadie que lo ayude, que yo quiero ayudarle y no lo puedo aceptar porque no me puedo meter. He tenido que aceptarlo y aprenderlo. Entonces, ¿qué pasa? Si mi pareja tiene un mal día, pues sí, se habla, por supuesto que sí, se aclara. Pero si no quiere hablar por lo que sea, pues yo ya no insisto, lo dejo, y eso es lo que tienes que hacer tú. No ser una garrapata únicamente en ser pesado, sino tienes que entender cuando es la hora de retirarse, cuando es la hora de dejar espacio a la gente. Tienes que entender cuando es la hora de respetar, porque yo respeto y amo mucho a mi pareja, ¿vale? Y lo apoyo en todo lo que se me es posible. Pero también respeto que él o yo también necesito. Yo también necesito a veces mi espacio para relajarme, para tranquilizarme, para solucionar cosas como por cualquier persona. Y eso es lo que te quiero hacer ver. Que tú tienes que sentirte a gusto contigo mismo en primer lugar. Tienes que sentirte a gusto en las circunstancias que estás. Tienes que sentirte libre y abierto y responsable para todo lo que pase en tu vida y la vida a tu alrededor. La seguridad. Tienes que balancear esa energía de protección, de seguridad, de estabilidad, de equilibrio profundamente en ti para transmitirlo. Tú tienes que ser una persona segura primero por ti. Si tú no tienes seguridad ninguna, eres una persona desequilibrada, insegura, que no sabes confiar en ti, que vamos, que en cualquier cosa ves un problema, que te se hunde el mundo con ver una sombra. No puede ser. Entonces, ¿qué le vas a transmitir a la gente? No, pues lo mismo. Tienes que sentirte de verdad protegido contigo mismo, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí hay que tener unas emociones muy claras. Tienes que controlar tus pensamientos, tus emociones de verdad. Aquí veo que uno de vosotros estáis en una enfermedad emocional, en una dependencia, en un apego, en una relación muy tóxica, tanto al dinero, tanto al trabajo, tanto a la familia, tanto a la pareja, tanto contigo mismo. Aquí hay una persona o hay personas que están condenados en un problema, en una bola de emociones retenidas. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Claridad, liberarte, apoyarte a ti mismo, que esa energía fluya dentro de ti, que esas emociones enfermas, retenidas, salgan a la luz, exploten, revienten, se disuelven, para que te puedas liberar. ¿Vale? Aquí tienes que de verdad tomar una decisión muy clara y sana para ti. Deja sanar tus heridas. Eres una persona muy espiritual cuando quieres. Cuando no, te encierras, te niegas y no hay manera en hablar contigo. Tienes que hablar más. Deja esa espiritualidad, esa sensibilidad que tienes dentro de ti. Haz la luz, hazla sacarla a la calle, hazla ver a la gente. Lo que tú llevas en tu interior, reflexionas por fuera. ¿Vale? Tienes una fuerza vital muy grande. Cuando quieras sacarlo, sácalo, conéctate. ¿A qué esperas? ¿Qué es lo que está pasando en tu vida que de verdad no le prestas atención a todo lo que hay a tu alrededor, menos a ti mismo? Cuando tienes que ir al baño, vas solito y solita. ¿Por qué? Porque tienes un llamado dentro de ti. Cuando tienes hambrecita, vas al frigorífico y vas y te haces algo de comer o te saca un yogur, lo que sea. ¿Por qué? Porque es un llamado dentro de ti. Cuando quieres hacer una llamada por teléfono o quieres meterte en YouTube, lo haces. ¿Por qué? Porque es un llamado dentro de ti. ¿Y por qué? Mil carajo, de verdad, con respeto y con perdón, no puedes hacer nada para ti cuando tienes el llamado de tu alma, de tu corazón, de tu ser, que tienes que cambiar tu vida. ¿Por qué no? Porque estás cómodo, porque no quieres salir de tu zona de confort, porque no quieres escuchar ese silencio dentro de ti, porque no te quieres enfrentar con tu miedo, porque no te quieres enfrentar con tu sombra, porque te cuesta salir adelante, porque le temes, nada de eso. Ya no más. Es la hora de soltar. Es la hora de ver la vida como un crío. Sincero, libre, sin problemas, sin preocupaciones, como es, como un niño que es un crío chiquitito, indefenso, ¿no? Que está sin preocupaciones, libre. De verdad, una criatura que no tiene ningún problema en nada. Siéntete como un crío, libre de problemas. Libérate.
de una manera más juguetona o no, lo que tú veas posible para ti para liberarte. Opción número dos, es la hora de liberarte, ¿vale? Entra en tu vocación, entra en tu vocación, entra en tu vocación, entra en tu vocación. Cuatro veces te lo he dicho. Tu vocación, tu liberación, de verdad, enfócate en lo que es necesario en tu vida para seguir adelante. Sí hay personas que están creciendo, pero por otra parte no están dispuestas todavía para aprender, para saltar a ese vacío, no, sino a esa aventura que se llama la vida. No es un vacío, es tu vida. Lo estás viniendo haciendo desde que eres chiquitito. ¿Por qué no lo sigues haciendo? Aprende ya. Cumple tu misión de vida. Estás en esta vida no por cumplir 10 horas un trabajo. Estás en esta vida por cumplir tu misión de vida. O sea que descubre cuál es tu misión de vida. Descubre lo que es el amor propio. Descubre lo que es compartirse. Descubre lo que es el respeto, el amor hacia sí mismo, hacia los demás. Descubre tu propio ser para liberarte y ser feliz. ¡Uf! Mensaje número 2. Ole, ole, ole. Que Dios te bendiga a ti y a todo lo que me estáis escuchando. Seguid adelante con confianza, con amor, con disposición, con respeto. Escucha tu corazón. De verdad, ¿qué es lo que te quiero decir para final? Es lo que tú quieras realmente lograr, lo vas a lograr. Siempre y cuando quieras, pongas disposición, amor, respeto, perseverancia, disposición, ya lo he dicho, adelante. Solo tú sabes lo que es para estar bien contigo mismo, lo que a ti te agrada. No lo que te haga sentirte bien para ti, definitivamente. Eso lo tienes que descubrir. Gracias por suscribirte, gracias por tus likes, gracias por pulsar la campanita, gracias por de verdad escucharme cada día, hacer tuyo este mensaje y haz lo tuyo, que es muy importante, que crezcas, que nazcas y que sigas adelante. ¿Vale? Un besito, nos vemos mañana. Bye.